Pues nací un 7 de octubre de 1970. Mi juventud fue una juventud bastante buena, o sea, mi niñez fue una niñez bien, bien alegre. Y ya como a los 28 o 29 años me temblaban las manos, perdía un poco el balance, pero no era tan pronunciado. Nadie sabía lo que yo tenía. Empecé a buscar ayuda, ya se iba poniendo peor la situación porque nadie sabía lo que yo tenía. Yo era un muchacho joven, siempre he hecho ejercicio, no tengo vicio, nunca he tenido vicio, gracias a Dios. Dicen que Dios le da las batallas más difíciles a sus mejores guerreros. Me tocó el Parkinson y ¿quién se va a imaginar que una persona saludable, fuerte, va a tener una condición como esa? Y en realidad yo lo que tenía, lo que le llaman Parkinson a temprana edad, young onset Parkinson. El primer síntoma fue una depresión que, sinceramente, de verdad, fue algo bien, bien oscuro en mi vida. No mucha gente sabe esto, pero pues yo hasta pensé quitarme la vida. Y porque imagínate que te digan a la edad de 32, 33 años que tú tienes una condición que le da a personas de 55 en adelante. ¿Qué tú piensas hacer? Yo dije, ¿quién me va a querer así? O sea, yo pensaba que yo era un estorbo. Eso era lo que yo veía. Nadie sabe lo que uno pasa con esta condición, pero nadie, en mi caso, yo puedo hablar por mí, que yo siempre me digo que nadie tiene la culpa de lo que yo tengo. Yo he escuchado que muchos pacientes de Parkinson como que cogen rabia, y a mí me ha pasado. Y de hecho, he tenido momentos que contesto de atrás para adelante. Pero nadie tiene la culpa, tú sabes. Es que es duro, tú sabes. Imagínate, yo desde los 29, 30 años presentando síntomas de una condición que no sabía lo que tenía. Yo no quería saber a lo que yo podía llegar. Y ese fue el error más grande que yo cometí. Ahora te explico. Mi mamá me dice, mira, quiero que vayas a esta conferencia, algo me dice que hay algo bueno aquí. Y yo, sí, mami, está bien, sí, mira, así, como uno siempre habla. Sí, está bien, voy, yo llamo. Y ella llama a mi esposa. Y mi esposa, con el matapiojito, tan bella que la amo, pero mira, con el clavito ahí, me dice, Alfredo, mira, yo creo que tú debes de considerar esto. Como que se confabularon, no sé si fue así, pero tiene que haber sido. Nunca se lo he preguntado, pero es lo que yo interpreté. Y yo pues decido ir. Y le digo, pues mira, mami, está bien, voy a ir. ¿Cuándo voy? Obviamente hay un montón de personas mayores. Yo no sabía quién iba a hablar. Veo que este muchacho llega en silla de ruedas. Cuando yo lo vi, yo me impacté. Yo dije, diablo, ¿pero qué le pasa a ese chamaco? Es un chamaquito. No me diga que este chamaco tiene parking. Esto es yo hablando yo. Y yo miraba a mi esposa y todo el mundo mirándolo. Y yo miraba a todo el mundo y lo veían como algo normal. Y yo decía, pues, es un nene. Y ahí fue que me interesé. Todo se me olvidó, toda la negatividad. Todo lo que yo me quería ir, que lo que quería era cachetear la comida. Irme. Todo eso se me olvidó. Y empiezo a escucharlo. Yo soy el tipo de persona, y siempre lo he sido, que cuando algo me interesa, puede caerse la casa encima y yo, hasta que no termine lo que estoy viendo, no me voy. El que me conoce sabe cómo soy. Y yo esperé que se acabara todo. Cuando se acabó todo, yo me paré y fui donde él, directamente sin hablar con nadie. Se lo pueden preguntar a mi señora esposa. Y le dije, tú eres Juan Mora, ¿verdad? Yo soy Alfredo Ruiz y yo estoy a tu disposición. Lo que tú necesites, cuenta conmigo. Pasaron como, no, te puedo decir, no sé si quizás un año, 6, 7 meses, pero yo lo contacté de nuevo y le envié varios emails y después él me contactó. Juan me dice, mira, está pasando esto, vamos a ver qué podemos hacer porque hay una compañía en MedCentro, en Ponce, que va a hacer la bicicleta y yo, pues vamos a darle. ¿Qué pasa? Yo tengo un negocio, yo soy una persona bien joven, toco fuerte. Ya yo había chequeado todo, él me había dicho eso y todo el que me conoce sabe que tú me dices, mira esto, y ya yo estoy buscando cómo resolver. Porque es típico de mí, no necesariamente tiene que ser el Parkinson por impulso. Voy a donde la gente de Bike for You. Me encuentro con un chamaco que se llama Heinz. Dicen que cuando uno a veces encuentra gente en el camino,
uno piensa que la ha conocido de muchos años. Así me siento yo con ese chamaco. Tremendo ser humano. Yo les pongo lo que nos pasa. Él, pues, se ha hecho... De verdad que no tengo nada que decir malo. Amablemente, respetuosamente, yo le explico la situación de Juan. Todo, pues, él dice, pues, mira, vamos a bregar. Vamos a conocerlo. Cuando conocen a Juan, cuando van a conocer a Juan, y mira si Dios es grande. Que, hermano, el director de esa fundación de MedCentro estaba en Bike for You, llega a Bike for You. Nosotros estamos ahí y él había escuchado de Juan Mora porque el señor es de Ponce también. MedCentro es de Ponce. O sea, todo se estaba como engranando. Es como decir, una cadena cayó en una estrella de una bicicleta, como tiene que ser. Y yo digo, ¿pero qué es esto? Yo le veo la camisa de Messi. Y él andaba con una persona que lo estaba viendo y una señora que creo que era su asistente, súper amable. Y Juan me dice, mira, esos son los de Messi Centro. Y yo, como no soy presentado, bendito. Allá voy yo a hablar. Entonces los uno a hablar. Y se dio lo que se dio.
Esto es para que tú veas el hombre que soy, te lo debo a ti. Te amo. Aquí vamos a ayudar a tanta gente. Yo estoy aquí por ti, por lo que tú creaste, por la obra que hiciste desde tu casa. Tú no sabes la magnitud de lo que tú has hecho. Y de ahora en adelante vas a ver el crecimiento de tu hijo, de tu bebé, de Parkinson Puerto Rico. Te quiero mucho, Juan. Bike for You le auspicia la bicicleta, Juan. Empieza todo este ciclo. Y se crea el Parkinson Cycling Team. Corrimos las 20 y pico de millas en el Med Bike Rally por pacientes de Parkinson, que fue súper emotivo. Con la realidad que yo vivo todos los días. Yo tengo Parkinson y tengo 43 años. Desde los 29 presento síntomas. O sea, esto no es que yo me estoy comiendo un chicle y me pillé un labio y estoy sangrando. Yo tengo Parkinson y todos los días trato de levantarme y me levanto y voy para adelante. Así de sencillo, no te puedes quitar. Si tú te quitas, pierdes la mitad de la guerra. Y la otra es la que viene. El que te va a quitar la otra mitad de la guerra es lo que viene. No te puedes quitar. Simple y sencillamente yo me niego a rendirme. Por mi familia, por mis hijos y por mí. Y por Dios, con la ayuda de Dios, voy para adelante. No está en mí quitarme. Y eso es lo que yo quiero decirte. No me voy a quitar. Nunca. Mi determinación es tan grande que no hay quien me rinda. Si tú te rindes tú mismo, tú eres el que pierde. Nadie más, los demás van a sufrir, pero tú eres el que te va. Tú eres el que no vas a poder levantarte y ver a tus hijos por la mañana. Mira, Parkinson es Parkinson, pero tú tienes que tener el corazón para echar para adelante. Yo no te voy a negar, duele. Porque el que tiene un pariente con Parkinson o el que tiene Parkinson, tienes dos opciones. Dos. La primera es la más típica. Sentarte a cogerte pena por ti mismo. Eso es lo más fácil. Pero ponértelos en tu sitio y decir, bueno, se acabó. Como gracias a Dios yo tuve la fortaleza de hacer. Y hasta el sol de hoy, que no es fácil. Porque mi hermano, mis amigos, todo el mundo lo ve. Mi esposa, mis hijos. Lo ven y yo sé, y yo los veo sufriendo porque me ven sufriendo a mí. Pero tranquilo, nadie se muere de Parkinson. La forma más fácil de morirte es tú mismo echarte a morir. Yo veo el Parkinson actualmente como un reto diario. Y ese reto yo lo tengo que vencer. Y lo venzo todos los días. Y el que me conoce sabe que yo trato de levantarme. Así, casi que parezco, yo le digo Walking Dead o Harlem Shake. Y lo logro, no sé cómo, pero lo logro y es querer es poder. Es tan sencillo como eso. ¿Sabes qué? Como le dijo Ernita Nazario a mi pana Juan Mora, dale gracias a Dios que tú vives con Parkinson. Porque vive, porque si abres los ojos, tienes el poder para hacer lo que tú quieras. Busca siempre un apoyo. Siempre un apoyo. Dios es el mejor médico. Es el caballo. No te olvides de eso nunca. Orienta a la gente que están a tu alrededor. No te quedes callado. No escondas tu síntomas. Que la gente sepa lo que tú tienes. No es que te vayas, yo tengo Parkinson corriendo donde todo el mundo. Pero háblale a la gente, oriéntalo. Mira, yo estoy temblando por esto. No te asustes, pero es que yo sufro de Parkinson. A mí me han dicho embustero. El otro día mismo me pasó. Hasta que yo pues presenté evidencia con un video y la persona se retractó. Pero tú, hay que orientar a la gente con amor. O sea, la gente no tiene la culpa de lo que tú tienes y si no lo saben. Y si tú no los orientas, menos. Van a decir, ese tipo es un embustero. Y eso es todo lo que te tengo que decir. No te quites. Si perdiste la fe, te presto la mía. Para ayuda, para poder ayudar a otros,
a través de nuestra fundación, conéctate a www.parkinsonpr.com o Facebook Parkinson PR. Danos la mano para nosotros poder extender la mano, aunque sea temblando, para ayudar a otras personas.